5 años puedes hacer tranquilamente que pesco aquí. Y nunca en la vida he visto esto. Están saliendo muchas ruinas que nunca habíamos visto. Esto desde aquí, yo más bajo de eso no lo he visto nunca. Todo esto, el mirador, sí. Tiene también allí la marca de agua. Todo esto, ya te digo, toda la ruina esa, todo esto estaba tapado. Allí había antiguamente 3 torretas, ya solo queda una, han quitado dos. Se han llevado para chatarra, ¿no? Si en este año que acaba hidrológico, que acaba de comenzar, esas lluvias no aparecen y no se recuperan los recursos, pues a principios del año que viene sí habrá que estar alerta, porque habrá que tomar alguna medida. No queremos ver el problema, un problema grave y que vendrá. Bueno, con los recursos que disponemos, más o menos se pueden amortiguar los problemas que puedan ocurrir, pero en el largo plazo, con el cambio climático, que se va a suponer una disminución de los recursos hídricos, una disminución de las lluvias, un incremento del fenómeno de la sequía, bueno, eso va a tener un impacto sobre la agricultura, en primer lugar, que es el sistema productivo más sensible porque depende del agua, y también sobre los abastecimientos urbanos. Y habrá que tomar medidas, cambios en el uso del agua, tanto en las ciudades como en el campo, ¿no?